Unit 19 Practice 1 Number 1 This fiesta Esta fiesta Number 2 These fiestas Estas fiestas Number 3 This clase Esta clase Number 4 These clases estas clases. Number five. This libro. Este libro. Number six. These libros. Estos libros. Number seven. This hospital. Este hospital. Number eight. These hospitales estos hospitales Number 9 these carros estos carros Number 10 these sillas estas sillas Number 11 these lecciones estas lecciones Number 12 these calles estas calles. Número 13. These apartamentos. Estos apartamentos. Número 14. These números. Estos números. Número 15. These horas. Estas horas. Number sixteen. These edificios. Estos edificios. Number seventeen. These casas. Estas casas. Number eighteen. These señoritas. Estas señoritas. Number nineteen. These dichos. Estos dichos. Number twenty. These frases. Estas frases. Unit nineteen, practice two. Number one. Usted fue ayer? Si, sí, fui ayer. Number two. ¿Usted fue al hospital ayer? Sí, fui ayer. Number three. ¿Usted fue a la clase ayer? Sí, fui ayer. Number four. ¿Usted fue a la fiesta ayer? Sí, fui ayer. Number five. ¿Usted fue al edificio? Sí, fui. Number 6. ¿Usted fue al apartamento? Sí, fui. Number 7. ¿Usted fue al apartamento de José? Sí, fui. Number 8. ¿Usted fue a Filadelfia? Sí, fui. Number 9. ¿Usted fue con José? Sí, fui. Number 10. ¿Usted fue a la casa de María? Sí, fui. Número 11. ¿Usted fue a la casa pequeña? Sí, fui. Número 12. ¿Usted fue a preparar la lección? Sí, fui. Número 13. ¿Usted fue a recibir a la señorita? Sí, fui. Número 14. ¿Usted fue a recibir a la señora? Sí, fui. Number 15. ¿Usted fue a escribir los ejercicios? Sí, fui. Unit 19, Practice 3. Number 1. That fiesta. Esa fiesta. Number two, those fiestas. Esas fiestas. Number three, that clase. Esa clase. Number four, those clases. Esas clases. Number five, that libro. Ese libro. Number six, those libros. Esos libros. Number seven, that hospital. Ese hospital. Number eight, those hospitales. Esos hospitales. Number nine, those carros. Esos carros. Number ten, those sillas. Esas sillas. Number eleven. Dos lecciones. Esas lecciones. Number twelve. Dos calles. Esas calles. Number thirteen. Dos apartamentos. Esos apartamentos. Number fourteen. Dos números. Esos números. Number fifteen. Dos horas. Esas horas. Number sixteen. Dos edificios. Esos edificios. Number seventeen. Dos casas. Esas casas. Number eighteen. Dos señoritas. esas señoritas Number 19 those dichos esos dichos Number 20 those frases esas frases Unit 19 practice 4 my city. Mi ciudad. My name. Mi nombre. My year. Mi año. My month. Mi mes. His comprehension. Su comprensión. His English. Su inglés. His Spanish. Su español. My comprehension. Mi comprensión. My English. Mi inglés. His exercise. Su ejercicio. His exercises. Sus ejercicios. His ten minutes. Sus diez minutos. My sentence. Mi frase. My phrases. Mis frases. His sentences. Sus frases. My number. Mi número. His numbers. Sus números. His couch. Su sofa. His boy child. Su niño. Our boy child, nuestro niño, our daughter, nuestra hija, our son, nuestro hijo, our invitation, nuestra invitación, his building, su edificio, our number. Nuestro número. Our apartment. Nuestro apartamento. Our lesson. Nuestra lección. Our street. Nuestra calle. His street. Su calle. His streets. Sus calles. our streets, nuestras calles, our buildings, nuestros edificios, our building, nuestro edificio, our city, nuestra ciudad, our cities, nuestras ciudades, his boy child. Su niño. His boy children. Sus niños. His girl child. Su niña. His girl children. Sus niñas. Our girl children. Nuestras niñas. Our daughters. Nuestras hijas. Our daughter. Nuestra hija, his daughter, su hija, his daughters, sus hijas, his apartments, sus apartamentos, our city, nuestra ciudad, our cities. nuestras ciudades her city su ciudad her cities sus ciudades our city nuestra ciudad your city su ciudad your cities sus ciudades her daughter Su hija, their daughter. Su hija, their city. Su ciudad, their boy child. Su niño, their boy children. Sus niños, their apartment. Su apartamento, their apartments. Sus apartamentos, their son. Su hijo. Unit 19, Part 2, Comprehension. Number one. ¿Usted vive en el tercer piso? Number two. Sí, vivo en el piso tres. Number three. ¿En qué piso vive María? Número 4. Vive en el piso catorce. Su edificio es muy grande. Número 5. Por favor, señor, dígame dónde vive la señora Williams. Número 6. La señora vive en este edificio, en el piso nueve. Número 7. ¿Quién tiene que hacer eso? Número 8. José y yo somos los que tenemos que hacer eso. Número 9. Después del descanso continuaremos. Número 10. Después de la fiesta continuaremos con la clase. Número 11. ¿Usted quiere que yo prepare eso? Número 12. Sí, quiero que usted prepare eso después de las 5. Número 13. ¿A las 8 esta noche o mañana por la mañana? Número 14. ¿Después de las 8 esta noche? Número 15. No, después de las nueve. Number 16. Después de las tres continuaremos. Number 17. ¿Qué piensa hacer usted durante el descanso? Number 18. Durante el descanso pienso estudiar un poco, pero también voy a tomar café. ¿Y usted? Número 19. También voy a estudiar un poco, pero no voy a tomar café. Número 20. Ah, sí, ¿qué va a tomar? Número 21. Pues no sé, pero creo que voy a tomar chocolate. Número 22. ¿Qué quiere decir chocolate? ¿Cómo se dice eso en inglés? Number 23. Chocolate quiere decir chocolate. ¿Entiende? Number 24. Sí, entiendo muy bien. Number Sánchez piensa ir conmigo. ¿Quién es el que piensa ir con usted? Number 26. Bueno, no sé. Creía que era Gómez el que iba conmigo. Número 27. No, el que va con usted es José. Número 28. No, usted no tiene razón. José no es el que va conmigo. Número 29. El que va conmigo es Jones. Número 30. Imposible, Jones no es el que va con usted, porque Jones tiene que preparar sus ejercicios. Number 31. Yo siempre tengo que estudiar, pero usted nunca tiene que estudiar. ¿Por qué es eso? Number 32. Pues en realidad yo también tengo que estudiar. Number 33. Yo nunca entiendo al profesor y usted siempre lo entiende. ¿Por qué es eso? Number 34. Pues en realidad a veces yo no lo entiendo tampoco. Number 35. Señor profesor, ¿qué quiere usted que yo estudie esta noche? Number 36. Quiero que estudie los ejercicios 3, 7 y 9. 37. Estudiarlos o escribirlos. Number 38. Pues estudielos. Y si usted tiene que escribirlos, entonces escríbalos. Number 39. ¿Qué quiere que yo haga esta tarde? Número 40. ¿Esta tarde? Pues vaya a mi oficina y continuaremos con los ejercicios. Número 41. ¿Cuándo piensa usted preguntarle eso al profesor? ¿Esta tarde? Número 42. No, esta tarde no. Voy a preguntarle eso al profesor mañana. Número 43. Sí, voy a hacer eso, pero después de preguntarle algo a María. Número 44. ¿Qué quiere decir tomando café? Número 45. Tomando café quiere decir drinking coffee. Número 46. Entonces, ¿qué quiere decir estudiando la lección? Número 47. Estudiando la lección quiere decir "studying the lesson. Número 48. Entonces, si yo quiero decir preparing the lesson, tengo que decir preparando la lección. 49. Precisamente. Ahora, dígame, ¿cómo se dice I'm drinking coffee? 50. No sé, pero creo que es Estoy tomando café. 51. Sí, se dice Estoy tomando café. Y también se puede decir Estoy molestando a José. Number 52. Entonces, ¿cómo se dice I'm going? Number 53. Se dice boy I am going tomorrow es voy mañana. Y I am going to study es usted sabe, voy a estudiar. Number 54. Muy bien, y muchas gracias. Unit 19 Variations Part 3 New Vocabulary Número 1 A veces en mi clase de español yo entiendo todo. Entiendo al profesor. Entiendo el libro, entiendo la lección, entiendo a los estudiantes, entiendo todo, todo. Pero a veces no entiendo nada. Ayer entendí todo, pero esta mañana no entendí nada. Esta tarde entendí un poco, pero esta mañana no entendí nada. Number 2 yo tengo que estudiar mucho esta tarde después de la clase, porque esta noche voy a una fiesta. Tengo que estudiar después de la clase, porque después de la fiesta no tengo tiempo. Entonces, si no puedo estudiar después de la fiesta, voy a estudiar antes de la fiesta. Voy a estudiar después de la clase y antes de la fiesta. Number 3. Esto es una frase. Sanchez is in his office. Esto también es una frase. I like the teacher quite a bit. Pero esto no es una frase. Class. Y esto no es una frase tampoco. Temporarily. Class es una palabra. Y temporarily también es una palabra. En esta frase, Good Morning, tenemos dos palabras. En esta frase también tenemos dos palabras, Yes, Sir. La palabra Yes es una palabra pequeña, pero la palabra Temporarily es una palabra grande. Número 4. A veces yo sé mis lecciones bien. Y a veces no las sé muy bien. Cuando sé mis lecciones bien, entonces estoy contento. Pero cuando no sé mis lecciones muy bien, estoy un poco triste. Anoche estudié mucho y sé la lección de hoy muy bien. Hoy yo estoy muy contento. Pero el señor Jones no estudió su lección muy bien y hoy está un poco triste. This is the end of Spanish Unit 19. The end of Spanish Unit 19. The end of Spanish Unit 19. The end of Spanish...